y 3. En la columna anterior mencionábamos y recordábamos que el último triunfo aquí en el Regional Carlos Puñal había sido hacía 144 días con el cual de Tobias Figueroa ante Colo Colo. Hoy, al día de hoy habían sido 147 días de que no nos abrazamos por el torneo nacional. Este año nunca habíamos triunfado en calidad de dueño de casa y hoy día por fin con el gol de Andrés Súper en la última parte del segundo tiempo, un cabezazo en el segundo paro para mandar el balón al fondo de las mallas, hoy día logramos ganar y salir de posiciones incómodas del fondo de la tabla de posiciones. Ya no estamos colistas, seguimos ahí peleando todavía en la parte baja de la tabla, pero es un triunfo después de lo de Atlético Goianiense el día pasado, día miércoles, y lo del día de hoy, sin duda, es un golpe anímico para levantar la moral y también levantar el fútbol, los resultados de Deportes Antofagasta. Diego Rebeco el día de hoy, en lo típico de él, un entrenador resultadista que ordena las piezas de atrás hacia adelante, plantó dos líneas de cuatro que maniataron al elenco de Higgins de Rancagua, que si bien tomaba la pelota de la mano de Tuco Hernández, de Pedro Pablo Hernández, campeón de América el año 2016 con el Juan Antonio Pizzi, le costaba traspasar la línea de mediocampo y llegaba con poco peligro, salvo una jugada en el primer tiempo que hizo lucir a Nacho González, una de las figuras del partido, para variar. Llegó con poco peligro O'Higgins de Rancagua, pero sí se hacía dueño de la pelota y Antofagasta llegaba muy poco sobre el pórtico de Alexis Martín Arias. De este modo Antofagasta se fue al descanso en igualdad sin goles, viendo qué podía hacer en el segundo tiempo para quedarse con el partido. O sea, hizo modificaciones, volvió a meter al Tite Ledesma, a Andrés Súper y Gary Tello para tratar de adueñarse del medio campo. Y si bien lo hizo con relativo éxito, la expulsión de Diego Carrasco, que había ingresado hacía 30 segundos, una expulsión muy infantil, lo ganó por viveza Andrés Robles, hay que decirlo, algo se dijeron ahí en la pasadita, y le pegó un cortito desde el piso, que en ningún momento podía haber sido para lesionar o algo así, pero el infantilismo que hizo Diego Carrasco hizo que se quedara con 10 hombres el elenco de O'Higgins y aprovechara Antofagasta de irse con todo arriba. Aprovechó, se puso nervioso también Mariano Soso, el técnico de O'Higgins, mandó unos hombres a la cancha que le desordenaron el aire, Antofagasta se fue con todo. Y ahí aprovechó un cambio de juego que recibió Byron Nieto dentro del área para sacar un centro algo pasado, de no muy buena forma que el centro, pero que logró resolverlo Gary Tello con un pivoteo. El más pequeño de la cancha ganó en el segundo palo para evitar a Andrés Súper, que le ganó la espalda a la defensa de O'Higgins a la última línea. No logró llegar Manuel López en el primero, pero en el segundo estaba Andrés Súper para con un cabezazo colocado al segundo palo le diera el triunfo a Deportes Antofagasta otra vez ante su gente. Hoy día un poquito más de 2.000 personas vinieron a ver a Antofagasta, que se van contentos a casa, algo más aliviados, porque Antofagasta por lo menos ahora está mostrando algo más de fútbol, está mostrando ganas. Y lo más importante, se está quedando con los resultados. Se volvió a triunfar, dos victorias en fila. ¿Hace cuánto no podíamos decir aquello? Antofagasta ganó dos victorias, tiene dos victorias consecutivas. Y lo importante ahora es hacer un buen papel el próximo día miércoles ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, aquí en el Calvo Bascuñán a las 18:15 horas. Y luego refrendar en la siguiente fecha ante Palestino para que Antofagasta pueda seguir escalando en la tabla de posiciones para poder respirar un poco más aliviado. Diego Rebeco se la pone complicada a Víctor Oyarzún y a Jorge Sánchez. ¿Van a traer un nuevo técnico o van a seguir con los buenos resultados de Diego Rebeco para el resto de la temporada? Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas semanas. Seguro Diego Rebeco va a por lo menos quedarse hasta el fines de mayo, donde termina la primera rueda del Plan Vital 2022. Antofagasta, ojalá que en aquel entonces ya pueda respirar un poco más aliviado y mire la tabla un poquito desde la medianía de la tabla hacia arriba. La transmisión fue aquí, en la caseta número 11 de Madero Deportes en la 102.5, y todos los análisis los puedes revisar aquí siempre en el portal número 1 de noticias de la región de Antofagasta en timeline.cl. Un abrazo, que esté muy bien, chao.